Para nosotros un orgullo estar aquí da man da nosas 10 creadoras de 5 países de América Latina. Elas han escollido a nosa provincia e a nosa cidade de Vigo para seguir formándose nas súas carreiras profesionais. Son grandes emprendedoras que viñeron a formarse aquí e es vai a permitir que eses coñecementos que adquiran logo, cando volten aos seus países, elas podan convertirse en líderes, en lideresas, que fagan que outras mulleres tamén podan adquirir estes coñecementos. Poder presentarme aquí ante ustedes como unha diseñadora de producto artesanal e gracias a esta oportunidad, como unha gemóloga, unha joyera, unha engastadora, además de todo eso, es realmente significativo. Muchas personas de mi país quisieran tener esta oportunidad de lujo y yo estoy aquí parada enfrente de ustedes presentando mi trabajo, lo que para mí es un sueño. La joyería es una puerta para autodescubrirse y una travesía creativa, continua y profunda. Como dice el título, están forjadas en metal y piedra y también cuentan un poco de nuestros orígenes, de nuestra diversidad cultural. En Latinoamérica tenemos bastantes recursos mineros y el problema es que como no hay joyeros, no los podemos utilizar. Y las temáticas que abordo en general tienen que ver con el rescate de mi cultura mestiza. Mi inspiración está, pues, aparte de la maestra vida y la naturaleza, pues, en las diversas expresiones artísticas y en los encuentros como este, los intercambios culturales. Nosotras llegamos hace un año. Nosotras conocimos a doña Carmela hace un año y nos dio su apoyo desde el día uno. Y nosotros estamos muy, muy agradecidas con ella y con la Diputación de Pontevedra por esta oportunidad. Después de escoitarvos, pues eu son todavía más optimista porque eu creo moito no poder constructor das mulleres e vos, as 10, sodes un exemplo.